El caso llamado la Masacre de Covina, o también conocido como el tiroteo de la fiesta de Navidad de Covina, fue un trágico evento sucedido el 24 de diciembre del 2018 en California, Estados Unidos. En este negro episodio del crimen norteamericano, Bruce Pardo cometió un brutal acto disfrazado de Santa Claus, irrumpiendo en la casa de la familia de su exesposa en plena celebración de Navidad. Este personaje contaba con algo más que regalos en su saco, ya que ingresó a la casa armado con diversas armas, abriendo fuego hacia los integrantes de la familia, de los cuales desafortunadamente 9 terminaron muertos y 3 resultaron gravemente heridos. Posteriormente, Pardo incendió la casa al utilizar un dispositivo como método de huida para esconderse en la casa de su hermano, donde finalmente terminaría por suicidarse. ¡Aló! Bienvenidos a La Petite Misteriosa. Si eres amante del arte, la historia y lo paranormal, llegaste al lugar indicado. Te pido por favor le des clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones si quieres recibir este contenido cada semana. Este terrible caso fue perpetrado por Bruce Jeffrey Pardo, un ingeniero electrónico que trabajaba en la industria aeroespacial. Pardo se casó en el 2006 con Silvia Orsa, pero su matrimonio no duró mucho debido a conflictos que sufrió la pareja. El matrimonio de Bruce Pardo con Silvia Orsa fue bastante complicado, ya que tan pronto como se casaron, su amor parecía desmoronarse poco a poco. La gota que derramó el vaso fue una aventura de Pardo, por lo que Silvia terminó por pedir el divorcio. Por esto, Pardo debía pagar gran parte de su sueldo con motivos de pensión alimenticia, dividiendo también sus propiedades, por lo que algunos especulan que esto hizo crecer el resentimiento de Pardo, quien finalmente decidió cometer un crimen sumamente violento. Además de esta frustración, se piensa que la salud mental de Bruce quizás estaba comprometida, pero esto solamente es una especulación, ya que no se tiene información médica acerca de su estado mental antes de cometer tan atroz acto. Quizás el principal motivo que influenció la brutal masacre fue el estrés financiero que sufrió Pardo tras perder sus propiedades y pagar gran parte de su salario a su exesposa. Aunado a las tensiones emocionales y conflictos que tuvieron en su relación, estos pudieron ser los factores que llevaron a tal evento de violencia doméstica extrema, un hecho que solamente pudo haber sido cometido por un ser humano en un profundo malestar emocional y mental. La masacre de Covina cometida por Bruce Jeffrey Pardo sucedió la noche del 24 de diciembre del 2008 en plena realización de una fiesta de Navidad en la casa de su exesposa. Para pasar desapercibido, Pardo se disfrazó de Santa Claus, utilizando un traje completo, incluso agregando los clásicos accesorios como el sombrero y la barba. Todo esto era un plan para pasar desapercibido al entrar a la casa y además no parecer sospechoso al momento de su escape. Durante el evento, el sujeto llevaba consigo varias armas de fuego, incluyendo al menos 2 pistolas semiautomáticas, las cuales utilizó para comenzar el tiroteo, disparándolas sin piedad en contra de cada uno de los presentes, entre los cuales se encontraban miembros de la familia de Silvia y también algunos amigos que los acompañaban en la celebración navideña. Posteriormente a este acto, Pardo utilizó un líquido inflamable para rociarlo por toda la casa y activando un dispositivo incendiario que inició el fuego. Su objetivo era terminar con la casa y también eliminar las posibles evidencias que lo vincularan directamente con el crimen. Después de este brutal acto, Pardo intentó huir en su vehículo para refugiarse en la casa de su hermano Silmar, donde finalmente terminaría con su vida. Esta masacre dejó a su paso 9 personas, quienes resultaron muertas y 3 más heridas, todo por el estado amargo por el que pasaba Pardo después de su divorcio y una profunda crisis económica que le llevó a elegir una de las noches más importantes del año para perpetuar este terrible crimen que quedó marcado en la historia de los Estados Unidos. Después de esta inesperada situación, numerosos puntos han sido cuestionados por todos los medios, los interesados en el crimen y, por supuesto, también la policía. Las investigaciones arrojaron que Bruce Jeffrey Pardo había comprado de manera legal las armas de fuego que utilizó durante el crimen, ya que Pardo parecía ser una persona normal,
quien no tenía antecedentes penales y además contaba con un trabajo estable como ingeniero electrónico, por lo que tenía la facultad de comprar armas de fuego sin ningún tipo de restricción. La posibilidad que tienen las personas para comprar armas de fuego con tal facilidad ha abierto diversos debates acerca de la importancia que tiene aumentar los controles y análisis para elegir a quién se le vende un arma. Se espera que en estos procesos se mejoren los filtros para que aquellos quienes puedan comprar un arma de manera legal no representen un verdadero riesgo para la comunidad. Además, Bruce Jeffrey Pardo fue un incendiario que utilizó un dispositivo para encender la casa, gracias a un líquido inflamable que fue activado por él mismo, con el motivo de poder borrar todas las señales de su crimen. El que haya involucrado fuego para terminar con toda la casa es signo claro del estado psicológico vulnerable en el cual se encontraba Pardo. Después de incendiar la casa, Bruce Jeffrey se dispuso a huir de la escena del crimen a través de su vehículo y logró llegar hasta la casa de su hermano Silmar en California. Según las investigaciones policíacas, el perpetrador sufrió quemaduras en los brazos y se cree fueron causadas por el líquido que utilizó para incendiar la casa. Ya instalado en la casa de su hermano, el asesino se quitó la vida con un arma de fuego, poniendo fin a uno de los casos más terribles ocurridos en una noche de Navidad. El suicidio sucedió el 26 de diciembre del 2008 cuando los policías llegaron al lugar debido a que había informes de que Pardo se encontraba en la casa, pero los policías solamente encontraron su cuerpo sin vida. Posteriormente, los policías hicieron una investigación exhaustiva acerca del crimen, entrevistando a testigos y familiares de las víctimas, además analizando los antecedentes financieros, el estado psicológico de Bruce Jeffrey Pardo y otras evidencias. La escena del crimen fue fundamental para recopilar la evidencia física que había dejado el fuego, logrando recrear el tiroteo. Asimismo, las entrevistas con los familiares quienes lograron sobrevivir y algunos conocidos de Pardo ayudaron a entender el estado mental en el que se encontraba el asesino, tratando de analizar sus posibles motivaciones. Sobre todo, porque según las investigaciones, no había nada que pudiera dar señales de que una persona común y corriente pudiera ser capaz de cometer tan brutal acto. Además, las armas de fuego fueron parte central de la investigación, revisando los registros de ellas y las verificaciones que tuvieron que hacerse antes de vender las armas por parte de los comerciantes. Sin embargo, todo esto se encontró en regla, ya que Bruce Pardo cumplía con todos los requisitos para adquirir una pistola de manera completamente legal. Sus registros financieros fueron parte de la investigación, dando como resultado la débil condición económica en la que se encontraba el sujeto, principalmente por las obligaciones de pensión alimenticia que debía pagar a su esposa después del divorcio. El análisis forense incluyó autopsias de los cuerpos de las víctimas, arrojando como resultado que solamente una persona había sido el actor de este crimen. Si bien la investigación policial no dio mayores detalles de lo que ya se sabía, se ayudó para establecer la secuencia de los eventos, dando certidumbre de los hechos y proporcionando a la familia y a la comunidad un poco de calma al explicar cómo sucedieron los hechos. Debido a la brutalidad del crimen, la masacre de Covina tuvo gran atención de parte de los medios, quienes cubrieron el caso, ofreciendo a los espectadores informes detallados del crimen y, por supuesto, haciendo especulaciones acerca de los motivos detrás. Por supuesto que el que este acto se haya dado en plena noche de Navidad llamaba mucho más la atención de los medios espectadores, agregando el hecho de que Bruce Jeffrey Pardo había utilizado un disfraz de Santa Claus para efectuar su crimen. Asimismo, en los medios se difundieron las identidades de las víctimas y la relación que tenían con el asesino, dándole todavía más morbo a todo este evento de por sí ya trágico. En los medios de comunicación se especulaba acerca de las razones detrás del crimen, asociadas principalmente por la ruptura con su ex esposa Silvia, llevando a ambas partes a sufrir un terrible divorcio, pero que tendría todavía un peor final. Las víctimas fueron la ex esposa Silvia Orsa, quien fue el principal objetivo de la masacre, además de su padre Joseph Orsa, su madre Alicia Orsa, el hermano Charles Orsa, la hermana Cherry Orsa y otros de sus hermanos. Todos ellos perdieron la vida.
Los sobrevivientes no tuvieron tanta atención por parte de los medios, ya que no se difundieron sus identidades, pero se sabe que estaban presentes en la fiesta y que pudieron esconderse para finalmente huir. Sus testimonios fueron muy valiosos para hacer la reconstrucción del crimen, pero por supuesto se siguieron sufriendo las repercusiones de haber presenciado un acto tan brutal. Lo que llevó a Bruce Jeffrey Pardo a perpetuar la masacre de Covina ha sido objeto de constante especulación, siendo por supuesto su divorcio con Silvia Orsa lo que se cree fue la principal causa. Los problemas financieros pudieron llevar a Pardo a un estado sumamente amargo, el cual quizá repercutió en una enfermedad mental no diagnosticada, la cual finalmente sería el hecho detonante de este brutal crimen. Por supuesto que la comunidad quedó en profunda tristeza, además de sufrir consternación debido a la maldad del suceso, creciendo el dolor de la gente porque el crimen fue exactamente durante la Navidad. El duelo por las vidas perdidas trascendieron a la familia y a los amigos hasta llegar a toda la comunidad, quien se solidarizó con los sobrevivientes realizando diversos homenajes en memoria de los afectados y las víctimas. Por supuesto que esta masacre ha levantado diversos debates, uno de ellos alrededor de la consecuencia a las que se puede llegar la violencia doméstica. Es importante que como sociedad trascendamos métodos para señalar la violencia doméstica a tiempo, antes de que se convierta en un acto tan violento deteniéndola en cuanto aparece la agresión verbal o los primeros signos de abuso. Por esto, es importante la intervención temprana, por lo que es muy valioso el apoyo directo a toda la comunidad, además de crear una infraestructura de salud mental que ayude a prevenir un acto como este. Y por supuesto, lo más controvertido es el fácil acceso que tienen las personas a comprar un arma de fuego, levantando preguntas acerca de los controles que se hacen para examinar qué personas pueden adquirir un arma de fuego de manera legal. Hay personas quienes defienden que se deben hacer análisis de salud mental mucho más rigurosos para prevenir que personas con tendencias violentas puedan comprar armas y sobre todo aumentar la restricción de uso de armas creando leyes mucho más rigurosas y esto evite casos de violencia doméstica como este. ¿Qué opinas de actos tan brutales en plena Navidad? ¿Estás de acuerdo en que los ciudadanos pueden tener acceso a comprar armas de fuego? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana. Así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle click al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.